hay una relación entre los resultados de diversas encuestas de opinión general que se hacen en el país y las opiniones que dan los sindicalistas en, diría yo, dos asuntos. En primer lugar, una percepción pesimista y de dificultades en la vida económica y laboral colombiana. Piensan que la realidad colombiana es difícil y que además no se ven signos de mejoría, sino de empeoramiento. Es, digamos, un desacople entre lo que está ocurriendo realmente con la evolución de los indicadores macro del país en términos laborales y económicos, frente a la percepción que tienen este grupo de sindicalistas en cuanto a cuáles son esas prioridades o esas mejoras que se pueden empezar a ver en distintos aspectos del mercado laboral, por ejemplo. Así tenemos que cerca de un 30%, poco más de 30% considera que las cosas van por buen camino, pero a la hora de indagar sobre aspectos puntuales en temas políticos, sociales y económicos, hay un descenso, digamos, en la percepción. Pues se pueden dividir las conclusiones en dos segmentos. Una, que son los temas generales en los que coincide los resultados con lo que está diciendo el resto del país, la incredulidad absoluta en instituciones como la justicia, la pérdida de confianza en esas instituciones del país, que se está viendo clarísimamente en todas las encuestas. Un segundo aspecto es interesante y es ese pesimismo notable en varias de las respuestas. Particularmente en temas de política, en temas sociales y en algunos temas económicos, aunque también allí se encuentra un otro descalce, otro desacople frente a como una percepción general, frente a las prioridades que tienen los sindicalistas colombianos frente a su quehacer.